cosa que me faltó, porque hoy mi sombra me arrastra. Mi nombre es Fernanda User, soy docente de séptimo grado A, B y C, turno mañana y turno tarde, en la Escuela de Gestión Comunitaria, y trabajo en las áreas de lengua y ciencias sociales. Los contenidos que venimos trabajando en el área de ciencias sociales con los chicos de séptimo están relacionados con las épocas del paleolítico y el neolítico y las diferencias que se producen en estas épocas en cuanto a los aprendizajes de las comunidades. Nosotros ya hemos abordado todo lo que fue las características del paleolítico y en estas clases estamos trabajando todos los aprendizajes que se desarrollaron en el neolítico. Bueno, hola, soy Maximiliano Alanís, trabajo en la Escuela de Gestión Comunitaria, soy facilitador TICS del programa Joaquín Víctor González. Desde que comenzamos venimos trabajando arreglando las XO de todos los chicos. También estamos trabajando con la plataforma del aula Joaquín, ya sea con los docentes, y ahora estamos empezando a trabajar con los alumnos. En la clase de hoy lo que hemos desarrollado es una recopilación de los contenidos que habíamos visto en forma oral. Luego con la actividad leer introducimos un texto que es de un material que está disponible en Canal Encuentro, es la serie Horizontes de libros de, bueno, están en todas las áreas. Nosotros trabajamos el de área de ciencias sociales, el de séptimo está disponible para séptimo, octavo y noveno. Y en la unidad 1 eso se descarga como un archivo PDF que los chicos lo pueden abrir en la actividad leer. Introducimos la clase entonces con la lectura de un texto de ese material, que hablaba sobre el excedente de alimentos que lograron estas comunidades sedentarias del Neolítico. En la clase de hoy lo que hicimos fue utilizar exclusivamente la XO. Comenzamos con la actividad leer, donde pudimos abrir este archivo del libro, el libro digital que le llamamos. Y luego hicimos una actividad también en la XO con la actividad Fototoon, donde ellos fueron, digamos, representaron lo que concluyeron de la lectura de ese texto. De las ventajas que tiene trabajar en esta escuela es que todos los docentes utilizan la XO, entonces tengo bastante trabajo, hay bastantes dudas, se utiliza muchísimo la XO, entonces estamos viendo muchos programas diferentes a los que ya traen por defecto la XO. Bien, esta es una de las actividades que los chicos dieron como cierre de la clase, en este caso es del grupo de Joaquín, Francisco, Brian y Lucas. Ellos representaron una comunidad sedentaria cosechando. Aquí en la segunda instancia de la situación comunicativa, un niño preguntándole a su mamá por qué la importancia de almacenar el excedente de granos, y su mamá contándole que el almacenamiento de granos les permitía tener poder para realizar trueques. Presentan ellos luego aquí una vasija donde se almacenaban los granos y una imagen de trueque en la que esos granos almacenados les sirven como poderío económico. Entonces, a partir de una actividad que es simple, implica que ellos puedan seleccionar una imagen que les parezca representativa con lo que hablamos del texto, han representado los conceptos más importantes que el texto transmitía, que son los de almacenamiento de alimentos, poderío y la idea de trueque que recién aparece en la época sedentaria. Los grados con los que más se utiliza en la XO, por lo que yo veo, serían cuarto grado y séptimo, que trabajan bastante con Fototoon, con Tuxpaint, ahora están trabajando con Audacity. La área de música se trabaja bastante también con la XO. Los dos profes de música están usando en Genome,
Audacity y en Sugar están usando el Tam Tam Mini para reproducir música. Después tenemos en cuarto grado la profe Adriana, que trabaja bastante con laberinto, con la actividad de escribir, leer, comparten muchos archivos entre los chicos sin utilizar pendrive, sino por la red de la XO, por la red de Maya. Tenemos en séptimo grado la señora Fernanda, que trabaja bastante también con Genome, ya sea con el procesador de texto Avi Word, para pasarle lecturas, para que formen historias con imágenes. Agradecimiento en general a todo el equipo de la escuela. Nosotros trabajamos mucho con la XO, sobre todo en la parte de lengua, de sociales, porque bueno, trabajamos con este material que hemos descargado. Maximiliano es el técnico que trabaja con nosotras. Él nos ha ido instruyendo sobre cómo descargar estas actividades, sobre cómo pasárselas a los chicos. Así que también un agradecimiento para él y bueno, y para todos los chicos que han trabajado en esta actividad, todos los chicos de séptimo B, turno mañana de la Escuela de Gestión Comunitaria. Bueno, a todos los profesores y maestras que todavía no se animan a usar la XO, me gustaría decirles que prueben, que intenten de a poco, que le metan mano a la XO, que así van a aprender a usarla. Romperla no se va a romper, a no ser que la golpeen, pero cualquier cosa que borren, todo se puede recuperar, se reinstala, no hay problema. La cuestión sería que ustedes se animen y que pidan ayuda. No hay que tener vergüenza ni nada. Estamos para ayudarlos a todos.